Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es masa de empanadillas para horno. Hoy una masa súper fácil con poquitos ingredientes de las cuales podemos rellenar de lo que a nosotros más nos guste. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo 450 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. A continuación vamos con la sal. En este momento vamos a añadir la sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. O como yo que le voy a añadir una cucharadita que equivale a 5 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien esa sal junto con la harina. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos con 160 mililitros de aceite de girasol que lo he añadido en este, en esta jarra o vaso, lo que tengáis en casa y veis que le falta aproximadamente tres dedos. Pues lo he querido hacer así para todos aquellos que no tengáis eh, báscula o peso para poder pesar y os manejáis a base de tazas. Entonces para que os hagáis una idea. Aquí vamos a añadir la misma cantidad de leche, 160 mililitros de leche y la leche que yo estoy utilizando en esta receta es leche entera. Pero perfectamente podéis cambiarla por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Ma eh, comenzamos a amasar, vamos amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, seguimos amasando con las manos. Una vez hemos integrado por completo toda la harina, sacamos nuestra masa del bol, la llevamos a nuestra mesa detrás, Abajo, porque nos va a ser mucho más fácil y más cómodo el terminar de amasar esta masa, pero vais a ver que es una masa bien fácil y bien rápida. Una vez nuestra masa ya la tenemos, que vamos a hacer en este momento, dejarla reposar, porque habéis visto que esta masa no lleva nada de levadura química ni polvos para hornear ni levadura de panadero, no lleva nada. Aquí el ojo aldrado de esta masa lo va a dar el aceite que le hemos añadido. Entonces, para relajar un poquito la masa, necesita 30 minutos de descanso. La tapamos bien con un fil. Así para que no se nos reseque y mientras que la masa reposa vamos a preparar un relleno bien rápido. Mira, para este relleno voy a utilizar cuatro huevos cocidos que ahora a continuación nos los podemos picar en trocitos bien chiquititos o como en mi caso que yo los voy a rayar por el lado grueso del rallador Yo voy a preparar este tipo de relleno, pero que vosotros queréis preparar otro tipo de relleno, perfectamente lo podéis hacer y rellenar vuestras empanadillas o empanadas a vuestro gusto. Una vez... El huevo ya le tengo rayado. Ahora a continuación vamos a añadir 208 gramos de atún que equivale a 4 latas de 52 gramos. A continuación tenemos aquí tomate frito. El tomate que yo estoy utilizando en este momento es el que compramos en las tiendas. Vamos a ir añadiéndoslo poquito a poco. ¿Por qué os digo poquito a poco? Porque necesitamos un relleno que esté jugosito, pero no demasiado caldoso, porque si hacemos un relleno demasiado caldoso, luego nos va a ser mucho más difícil cuando tengamos que cerrar nuestra empanadilla. Añadimos una cucharadita de orégano, porque sabemos que el orégano con el tomate va ideal, y ahora comenzamos a mezclar. Vamos mezclando hasta ver si nos pide el nuestro relleno más tomate. En mi caso me pide más tomate, se lo voy añadiendo poquito a poco. Y luego os voy a enseñar la textura que yo dejo de relleno. Seguimos mezclando. Vamos viendo hasta dejarle a nuestro gusto. Y mirad, esta es la textura que yo le dejo, ¿veis? Está jugosito, pero no demasiado caldoso, para lo que yo os decía, para que luego no sea mucho más fácil cuando tengamos que rellenar nuestras empanadillas o empanadas. Ahí una vez ya lo tenemos, nuestra masa ya ha reposado, pero antes vamos a batir un huevo, porque este huevo lo que va a hacer, el trabajo que va a hacer va a ser la función de pegamento y también para luego terminar nuestras empanadillas. Una vez ya lo tenemos bien batido, vamos a coger nuestra masa que ya ha reposado y voy a coger un trocito solo. El resto luego de la masa la tapo para que no se reseque. Cogemos un trocito. La tapamos, nos añadimos harina en nuestra mesa de trabajo, rebozamos un poquito la porción de masa y comenzamos a estirar. Vamos a estirar hasta dejar una masa más bien finita para que luego el bocado sea finito y no nos llevemos un mazacote de masa. Mirad, ¿veis en la imagen lo finita que le he dejado? Pues ahora podemos coger cualquier molde, cualquier tazón o cualquier bol que tengamos en casa, la medida de empanadilla que nosotros queramos en ese momento. Cortamos y ahora, una vez ya lo tenemos cortado, añadimos el relleno que hayamos elegido y con los recortes volvemos a amasar y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe toda la masa. Añadimos, como os decía, un poco de relleno del que hayamos elegido y lo vamos a hacer en el centro de la empanadilla o empanada, según como le llaméis, porque yo sé que en algunos lados le llaman empanadillas y en otros empanadas. Entonces ahora cogemos el huevo que acabábamos de batir y es la función que yo os decía, es el pegamento. Pintamos solamente en medio círculo. Ahora que queréis pintar el círculo entero, perfectamente lo podéis hacer, pero con medio círculo es suficiente. Cogemos de la mitad del círculo, lo llevamos hacia abajo, que coincidan las dos partes, sellamos así con la yema del dedo. Y tan fácil como lo que estamos viendo, habéis visto una fácil masa, un fácil relleno, el cerrado más fácil no puede ser. Y como quien dice, tal y como estáis viendo en la imagen, así ya nos valdría. Pero aquí el dibujo típico y el toque final lo hace el tenedor. Entonces lo que va a hacer es un dibujito así a la empanadilla, pero también le va a reforzar el sellado. Así vamos haciendo este paso todo alrededor de la masa y aquí ya tenemos la primera pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las empanadillas o empanadas mirad qué maravilla ahora luego el bocado está buenísimo seguimos haciendo el resto rellenamos pintamos sellamos y mirad, ahora llegados a este punto, decís que sois muy perfeccionistas y decís, es que me ha sobrado un poquito y me queda fea. Pues nada, con el bol o el recipiente que hayáis elegido para formar vuestra empanada, vamos a la parte que no nos gusta, lo cortamos y nos queda perfecta. Seguimos haciendo el resto. En total, me han salido 12 unidades, pero la cantidad va a ser un poquito, pues según hayamos estirado nuestra masa, también el, eh, lo grande que sea nuestro molde, la cantidad puede variar un poquito. Ahora, en este momento, la bandeja, la que tengo en la bandeja, esta de aquí la voy a congelar, pero la bandeja del horno la voy a hacer para que veáis cómo quedan eh, las empanadillas hechas al horno. Las otras las podéis congelar y una vez las congeléis y las tengáis que utilizar de nuevo, es cuando las tenéis que pintar de huevo, no congeladas. O sea, cuando las congeléis tal y como las habéis visto, sin pintar de huevo. Una vez las hornéis, como ahora lo vamos a hacer con estas, las pintamos con el huevo que habíamos utilizado para hacer de pegamento. Las vamos pintando. Y ahora ya, si las queremos dejar aún más bonitas, pues como el huevo casi ha tapado un poquito el dibujo y lo queremos marcar un poquito más, de nuevo repasamos si queréis el dibujo que acabamos de hacer. Y listas para el horno. Pues ahora sí, ahora nos las llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 30 a 35 minutos. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Mirad, las nuestras en total han estado 30 minutos y ya las tenemos. Mirad cómo están. ¡Uah! ¡Qué, qué más! Uf, están hirviendo. Os acerco un poquito la imagen para que se vea mejor y es una maravilla. Queda fácil eh, la masa, el relleno, nada. Al horno, es que son facilísimas. Mirad cómo queda por la parte de arriba, la de abajo. Es que quedan perfectas. Ahora os voy a partir una para que veáis el relleno, cómo queda y también la masa sobre todo, porque como os decía, queda una masa hojaldrada y ese hojaldre lo hace el aceite, no lo hace ni la levadura ni nada porque esta masa no lleva levadura, no lleva ningún tipo de levadura. Mirad, ¿veis? Que hace así unas capitas de hojaldradas. Yo creo que no se ve bien porque hay mucha luz. Esperad que voy a, os voy a partir otra porque me parece que por toda la cantidad de luz que tengo, pero habéis visto que en la parte de abajo se ha, des, eh, se ha quedado una parte eh, como laminada de hojaldre. Mirad, a ver si se ve aquí mejor. ¿Veis que queda hojaldrada? Pues eso lo hace el aceite junto con la leche. ¿Veis que queda así capas hojaldradas? Nada, una receta fácil, rápida y sencilla. Mirad, en esta yo creo que se ve mejor. Una receta rápida, fácil y sencilla con ingredientes que solemos tener en casa. Una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.